estáis? Pues muy bien, pues aquí en nuestro pueblo. Bien, ¿no? El pueblo de los fantasmas. Madre mía, qué manera de venderlo, ¿eh? Hombre, por supuesto. Y además precioso el pueblo, ¿eh? Sí, ¿nos ha gustado? Sí, sí, me encantado. Bueno, y ahora deseando escuchar historia. Bueno, es que todo el mundo que va pasando por ahí te va parando, ¿no? Y te dice, ¿dónde vas? Digo, al parador. Y dice, uy, al parador va. ¿No irás a la habitación? Digo, sí, sí, ahí vamos. Ahí vamos. Sí, sí. Vosotros estuvisteis ahí, ¿no? Estuvimos en esta estuvimos habitación. Estuvimos ahí, sí. Él, ¿sí? Para mi cumpleaños, ajá, me regaló pasar una noche en la habitación de sí, que se supone que se supone que está el fantasma. También es un romántico. O sea, a ver, el detalle es bonito. Invitar a su mujer a una habitación, lo que pasa, claro, que eligió la maldita, pero porque a él le gustan estas cosas. Sí, sí. Él cree completamente. Y ella, y ella, pero hombre, regalarle un cumpleaños a una habitación de fantasma. Porque yo creo bastante en estas cosas. No es que me imagine que aparecerá un fantasma allí, no, evidentemente que no. Pero sí que noto cosas en muchos sitios y pensé, a ver, cuando estés allí, a ver lo que va a pasar. ¿Cómo es la habitación por dentro? Es una habitación, ¿no?, que tiene así como un encanto tiene especial, algo, ¿no?, especial. Cuando entra, lo que hay en el fondo de la cama bajo palio... Ya lo veréis, ya lo veréis. Sí, ya lo veréis. Como mínimo te sorprende. Yo no sé si tú has sentido... Bueno, mira, yo te voy a contar, ¿vale? El que había de guía, Miquel Río Alaudí, me contó. Tío, mira, aquí un día vienen, como vosotros, ¿no?, un equipo a grabar y me preguntan si yo por la noche me puedo quedar a cuidar de los aparatos, a dormir dentro de la colegiata. De los equipos que traían, ¿no? Sí, ellos sí, para detectar equipo, lo que fuese. Pues se quedó, bueno, un hombre durmiendo, tan tranquilo, y al día siguiente vienen a recoger los aparatos, le preguntan. Miquel, ¿qué? ¿Cómo anat? Yo, que no ha pasado nada. Pam, 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 le dan los botoncitos y empiezan a sonar canto gregoriano. Parece que están bonitos, son bonitos, pero escuchan... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo son? No, eso no canto. ¿Eso cómo es? No sé lo que está haciendo, pues eso no es un canto gregoriano. Pero ese ruido sí, esa música. Sí, claro, son música, pero bueno, eso podría ser lo que está haciendo cualquier canción de otra cosa. No, porque estoy dándole el tono de lo gregoriano. Yo no dudo ni un momento. Tengo mucho respeto a estas cosas. Yo prefiero que no me vean ni verlo, ¿eh? No. Igual vas a buscar algo y te llevas algo que no quieres. Y luego, ¿sabes?, se complican las cosas y te van los... Bueno, cosas raras. Yo soy muy respetuoso con estas cosas. Creo que hay algo, porque no es una persona ni dos. Aquel hombre, cuando escuchó los cantos gregorianos, empezó a chillar, que me estáis engañando, estáis riendo de mí, ¿qué os pensáis? Y allí estaban escuchando los cantos gregorianos, ¿eh? Si pasa esta noche algo, te va a levantar tú, eso lo sabes, ¿no? ¿Eh? Eso me levanto, tú no te preocupes, que me... él no se va a levantar, bueno, ahí luego.